Hola hijos de la chingada. Hoy vamos a mostrar una nueva creepypasta. Después de 8000 años de haber subido la priembra. Bueno, sin más relleno. Comenceo. Postrata. Mama. No. Tengo. Coronavirus. Era un día muy normal. Yo estaba caminando al tianguis de mi abuela cuando ella me dijo: oye, mi hijito, ¿conoces a Dross? Luego le respondí que a huevo que sí, XD. Luego me fui corriendo a mi casa a ver ese canal y entre uno de los vídeos se encontró este. Mi libro, Luna de Plutón, ya está disponible en todas las librerías de Argentina, Chile, China, Silent Hill, Uruguay, Namekusei, Ciudad Gótica, el Vaticano, Paraguay, Corea del Norte, Bolivia, Perú, Colombia, el Imperio Romano, Nigeria, Chernóbil, Vice City, Guatemala y... ¡El coño de tu madre! Sé que te va a encantar. Después de verme tal video me decidí por el libro, solo que había algo extraño en él. Y es que decía Luna de Plutón edición 666. Y es que no me lo podía creer. Yo tenía una copia de Luna de Plutón alternativo, solo que estaba manchada de sangre. Pero yo no le di importancia. Luego me fui corriendo a mi casa. Mientras tanto, cuando estaba al chile leyendo, me encontré una parte tan malardo que yo me puse a llorar. ¿Cómo es posible que Luigi diga la palabra ano? Ese fue el momento más triste del mundo. Luego el libro cobró vida, y a mí solo se me ocurría una opción, y es llamar al todopoderoso, majestuoso y inigualable. Luego Toro empezó a golpear a Luna de Plutón edición 666 y Luna de Plutón edición 666 empezó a hacer una gentidama, pero no tan grande como la de Toro. Luego Toro le lanzó la gentidama y luego... el mundo explotó. Fin. Bueno, eso fue todo, chicos. Adiós.